lamentos del Cristo crucificado comienzan a escucharse en la ciudad de los cerros. La cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores apunta desde la puerta de la Iglesia de la Santísima Trinidad a desarrollar su recorrido. De Andalucía, abarrotada de personas, aguarda la salida del Cristo de la Expiración y Virgen de los Dolores, mecida por los costaleros de la Hermandad. El frío en las calles y la ilusión de continuar la jornada del Viernes Santo protagonizan la espera a las puertas del templo. Thank you.
El esplendor del Viernes Santo continúa viviéndose en la ciudad de los cerros. Ahora estamos viendo cómo la inspiración está saliendo de la iglesia de la Trinidad y bueno, sabemos que también la caída está en la calle, la angustia va a salir en unos momentos y parece que las condiciones climatológicas son buenas, son benévolas y por tanto estamos viendo que aunque haga mucho frío, las procesiones están saliendo en este Viernes Santo. Fuera me avisa. ¿Cuál es el mandato costero derecho? Venga, seguimos de frente otro poquito, bien. Nos vamos de frente muy poco, ¿eh? Venga, otro poquito más de frente. Otro poquito más. Otro poquito más. Venga, otro poco nos queda. Venga, sobre el terreno y la cabeza girando a la derecha. No avanzamos nada, ¿eh? No avanzamos nada. Hacia adelante más. Ya está, sobre el terreno, la cabeza a la derecha y la cola a la izquierda.
Venga, Juan Carlos, vamos a verlo, ¿eh? Cristo de Francisco Palma Burgos acoge la imagen de Juan Vasallo Parodi, el paso de palio de Mazuelos y Doblas. Una seña de identidad de la Semana Santa ubetense es la fuerte congregación de curiosos que remanece por el interés de contemplar a tres procesiones en la calle simultáneamente: Caída, Expiración y Angustias. Los hermanos Vamos a la izquierda.
Y hermanas de la Hermandad de la Expiración y María Santísima de los Dolores desfilan así por las calles de Úbeda después de un año trabajando para que su Cristo y su Virgen luzcan en el transcurrir itinerante del Viernes Santo. Se la queremos dedicar a tu madre por el trasplante que ha tenido, los momentos difíciles que habéis pasado, para que la recuperación siga bien, para que la Virgen la ayude y la acompañe, para que se recupere. Afortunadamente, después de los problemas que ha tenido, hoy está aquí a tu lado y viendo a la Virgen. Así que está levantada por ella, ¿vale? Señores, vámonos al... Thank you.
¡Cálmate, Manolo! Ahí va. ¡Llámate, David! Portero derecho, poquito a poco. Venga, vámonos al portero derecho.
Llévate la cabeza, Manolo. Llévatela. Llévatela, Manolo.